damos la más cordial bienvenida a la 26ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía Xochimilco. Y al público que nos acompaña, bienvenidos sean todos ustedes. Con fundamento en el artículo 13 del reglamento interno del Consejo de la Alcaldía Xochimilco, es que hoy fungiré como presidente del mismo. La audiencia es pública y está siendo transmitida en vivo a través de las redes sociales de la alcaldía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 84, 86, 87 y artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. A continuación, siendo las 13 horas del día miércoles 31 de marzo 2001, daré inicio formal a los trabajos de esta sesión, comenzando con el pase de lista de las y los concejales. Concejal María de los Ángeles Pelagio Flores. Presente. Concejal Jorge Núñez Becerril. Presente. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Presente. Concejal María Elena García Gallegos. Presente. Concejal Ángel Delgadillo Labastida. Presente. Concejal Eros Jesús Rodríguez. Presente. Concejal Atenas Gallardo Galicia. Presente. Y el de la voz. Concejal Luis Felipe Eguía Pérez. Presente. Y concejal Nitzia Lucero Rojas Chávez. Rosa, presente. Rosa Chávez. Cedo la palabra al secretario técnico para que dé cuenta de la asistencia a la 26ª sesión ordinaria. Con su venia, concejal, informo que para efectos de la sesión hay una asistencia de 10 concejales y el secretario técnico, por lo que con fundamento en el artículo 91, fracción segunda, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se cuenta con el quórum legal para la realización de la 26ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Declaro el inicio formal de esta 25ª sesión ordinaria, así como los trabajos concernientes a la misma. Solicito al secretario técnico de lectura a la orden del día. Bueno, si me permite, concejal Gaby, voy a dar lectura a la orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 25ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 25 de febrero de 2021. Punto número 4, participación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía de Xochimilco. Punto número 5, participación de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Xochimilco. Punto número 6, acciones realizadas por la Alcaldía de Xochimilco para mitigar los riesgos por contagio por COVID-19. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, solicitud de licencia ante el Pleno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco y toma de protesta del suplente correspondiente. Finalizada la lectura. Es cuanto, concejal presidente. Gracias, señor secretario.
Finalizada la lectura, pongo a consideración de las y los concejales los puntos agendados en el orden del día. Se somete a votación del pleno el orden del día. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, concejal. Gracias, señor secretario. Una vez realizado lo anterior, solicito al secretario técnico continuar con el desahogo de la sesión, por favor. Como tercer punto, lectura y aprobación del acta de la 25ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 25 de febrero de 2021. Toda vez que el acta fue distribuida y consensada por las y los integrantes de este consejo, solicito la anuencia del pleno para la dispensa de la lectura y autorizo al secretario técnico realizar la consulta. La dispensa de lectura del acta de la 25ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 25 de febrero de 2021. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, concejal, presidente. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, la dispensa de lectura del acta de la 24ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía Xochimilco. Solicito al secretario técnico realizar la votación para la aprobación del acta. Somete a votación del pleno la aprobación del acta de la 25ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 25 de febrero de 2021. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. No habiendo votos en contra, concejal presidente. Gracias, señor secretario. Aprobado por unanimidad de las y los concejales el acta de la 25ª sesión del Consejo de la Alcaldía Xochimilco, realizada el 25 de febrero de 2021. Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como cuarto punto del orden del día, participación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía de Xochimilco. Adelante, solicitamos la intervención. Gracias. Del licenciado. Buen día a todos. Agradezco la presencia del licenciado Francisco Pastrana Basurto, director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, así como de la licenciada Itzel Yunuen Ortiz Mijares, que el día de hoy nos acompañan. El día 26 de marzo, en reunión de trabajo del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, se acordó que se convocara al director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, licenciado Francisco Pastrana Basurto, para que diera una información sobre la cancelación del bando reglas para el cuidado de todas y todos en esta pandemia. Le cedo la palabra, licenciada Yunuen. Concejal, buena tarde y buena tarde a todos los concejales. Estamos a la espera de nuestro director general jurídico, quien es el que va a realizar el pronunciamiento respectivo. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, concejal Simón Sandoval, ¿podríamos esperar un momentito o avanzamos al siguiente punto? Ya está el licenciado Francisco Pastrana.
Sí está el licenciado Francisco Pastrana. Estoy presente, concejales, con mucho gusto y con mucho ánimo aquí con ustedes, para servirles. Y bueno, me parece que habían acordado en una sesión anterior citarme para el efecto de que rinda alguna información respecto a la al acuerdo que se había emitido y después que se dejó sin efecto. ¿Es sobre ese tema, concejales? Así es. Adelante, licenciado Francisco Pastrana. Sí, bueno, señores concejales, quiero comentarles en principio que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno está bajo mi responsabilidad. Y al estar bajo mi responsabilidad, nosotros tenemos que garantizar que todas las acciones de gobierno pues, se sujeten a la normatividad. En el caso particular sucedió algo curioso cuando hicimos las gestiones para la publicación del bando que ustedes acordaron en fechas anteriores. Una vez que este bando fue publicado y realizamos las gestiones, dado que desde el mes de agosto había sido objeto de acuerdo por ustedes, en dos sesiones posteriores, ustedes solicitaron al alcalde que se realizaran los trámites para su publicación. Y en ese sentido se procedió a solicitar a la Consejería Jurídica que procediera a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sin embargo, una vez que esto fue publicado, nos percatamos que ya no estaba respondiendo a las necesidades actuales, sino que respondía a las necesidades de agosto. En el mes de agosto, cuando se aprobó el bando, teníamos 10 pueblos en alerta roja, ¿sí? Y las condiciones eran mucho más graves que las actuales, aun cuando seguíamos en esta calificación de semáforo. De igual modo, las sanciones que se establecen, consideramos que contravenían el espíritu de los acuerdos que había venido emitiendo la jefatura de gobierno. Y si bien es cierto que tenemos autonomía funcional en acciones de gobierno, también lo es que la alcaldía, como parte de la administración pública de la Ciudad de México, no podemos estar en contra de ese espíritu que ha venido normando los acuerdos. La facultad, de igual forma, de imponer una sanción consistente en la remisión a los juzgados cívicos, tampoco se ajustaba a ese espíritu, porque esa implicaría de alguna forma entrar a una especie de legislación, de legislar en materia de justicia cívica que está reservada al Congreso. Por tal razón, como ha sido línea de esta administración de trabajar con estricto apego a derecho y con una responsabilidad, al encontrar estas inconsistencias, se determinó el área a mi cargo, que fue la que hizo las gestiones para su publicación, asumiendo la responsabilidad que pudiera existir de carácter administrativo si la hubiere, para el efecto de dejarlo sin efecto. Emitimos en ese momento una serie de consideraciones que dimos a conocer a la opinión pública y bueno, finalmente, si se había cometido previamente un error, no podíamos perpetuar este error. Por tal razón, pedimos que quedara sin efecto y que nos sujetáramos en todo momento a las disposiciones que se han venido estableciendo, lineamientos, principios, en los acuerdos que han sido emitidos, diversos acuerdos, cada semana se emite un acuerdo, donde nos dan los lineamientos para el retorno a cierta normalidad.
El compromiso está a seguir sujetándonos a estos reglamentos, acuerdos que ha emitido la Jefatura de Gobierno. Esas fueron las razones que llevaron a esa dirección general a emitir el acuerdo para dejarlo sin efecto. No está por demás señalar que en el mismo proceso de aprobación y de tramitología hay algunas inconsistencias, pero lo fundamental son lo que yo acabo de señalar. Eso es todo lo que puedo informarles, señores concejales, en espera de sus preguntas al respecto. ¿Algún concejal desea hacer uso de la voz? Concejal Nitzia. ¿Alguien más? ¿No? Concejal Luis Felipe. ¿Alguien más? Y un servidor, por favor. Tomar nota. Iniciamos con la concejal Nitzia, si es tan amable. Muchas gracias, concejal presidente. Director, es un gusto tenerlo por aquí. Me sorprendió muchísimo el que hayan retirado inmediatamente este bando, porque se publica el 19 del presente en la Gaceta, el mismo 19 se saca el mismo día un reportaje en TV Azteca en el que se anuncia con bombo y platillo la decisión de la alcaldía, se pasan varios grupos de vecinos y pues se dice ahí exclusivamente en el reportaje que el alcalde y la alcaldía es el de quien emite el bando sin siquiera mencionar en ese momento el consejo. Sorprendentemente, a las 13:18 horas, en el que le preguntan a la jefa de gobierno que qué opina de este bando, mágicamente lo retiran. Y sinceramente me sorprende muchísimo porque me estás diciendo que es apego a derecho cuando su área revisa el bando que nosotros emitimos y que emite también el presidente del consejo, que es el alcalde José Carlos Acosta, porque es presidente del consejo. Sí me sorprende porque las razones que das es el contenido del aviso publicado no se ajusta plenamente al espíritu de los acuerdos oficiales que se han emitido por parte del gobierno federal y de la Ciudad de México para la protección de la salud pública ante la pandemia global ocasionada por el COVID-19. No se trata de si el presidente se quiere poner o no el cubrebocas. No se trata de que independientemente una persona quiera o no, abusando de ignorancia o de cierto capricho. Se trata de la salud pública. Nosotros vamos al mercado todo el tiempo, o al menos yo voy al mercado todo el tiempo. Y tristemente ves a muchas personas que no utilizan el cubrebocas. Y esta medida era muy aplaudida por los ciudadanos. Me felicitaron, me dijeron, qué bueno porque es para protección de todos. Qué bueno porque es para protección y para que la actividad económica se pueda llevar libremente o más tranquilamente. Como le mencioné al alcalde en su momento, las medidas sanitarias se utilizan y se exigen para que las personas, para que los pobres, los más pobres, como se dice en esta forma reiterada, tengan libertad de poder ejercer el comercio. Las medidas son para ellos, para las personas que tienen que ganarse el pan todos los días y que no pueden estar a expensas de caprichos. Las medidas sanitarias que se exigieron desde el principio, desde el 20 de marzo del año pasado, fue para que las personas más pobres tuvieran la protección de poder salir a vender a la calle. La alcaldía no se puede quedar sin actividad económica, y ya lo vemos. Hay muchas crisis económicas en muchas familias, y sinceramente me sorprende que por caprichos se haya tirado un bando que hubiera sido tan útil en la alcaldía.
me estás diciendo que ya no es predictorio y ya no respondía a la actualidad. Se acaban de rebasar los 200,000 muertos por COVID en el país. Cifra que desde el principio en políticas de gobierno federal se decía que nos iba a rebasar y que se había domado la pandemia o que la pandemia les caía como anillo al dedo. Sinceramente, director, me sorprende muchísimo esta actitud, me sorprende muchísimo que hayan tirado un bando que a todos nos beneficiaba, que no era tema de caprichos, que era un tema de cuidar a toda la ciudadanía de Xochimilco para que todos pudiéramos usar cubrebocas. Es cuanto. Gracias, concejal Nitzia. Tiene el uso de la voz el concejal Luis Felipe Guía. Gracias, presidente. Buenas tardes, licenciado Francisco Pastrana. Yo también estoy muy sorprendido por la anulación de este bando. Escuchando lo que comentó la concejal Lucia, todavía en una sesión anterior, el presidente del consejo estaba a favor de que este bando se pudiera emitir. No sabemos, y por eso era importante que en esta sesión pudiera estar el presidente, porque sabemos que quien da la instrucción de que se deje sin efecto es el presidente del consejo, el alcalde José Carlos Acosta. Es importantísimo que él nos pueda dar la información por qué toma esa decisión. Cuando es un bando que se aprobó en el consejo, y el consejo es autónomo, se revisó en su área, en jurídico y gobierno, se revisó en gobierno central, se publicó, y resulta que de repente, nada más de un manotazo por una cuestión política, se echa para atrás. Estamos indignados porque no se respeta la soberanía del consejo. Con un plumazo que además considero que debe de ser mal fundamentado porque no tienen atribuciones para dejarlo sin efecto, lo pudo haber dejado sin efecto en el momento que se votó aquí, exponer el por qué no estaba de acuerdo, y se dejó correr hasta su publicación, para que por una cuestión política, no jurídica, y que era necesaria para toda la comunidad de Xochimilco, lo echen para atrás. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor concejal Luis Felipe Guía. Me permito participar en lo siguiente, referente, y le damos la bienvenida por mi medio, en este caso, al licenciado Pastrana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Lo que quiero manifestar es precisamente lo que ya los concejales expusieron, lo delicado en este caso que se presenta, una situación de decisión importante. Y viene a, en este sentido, a lo que yo tenía ya preparado para poder presentar en el caso de las autorizaciones de bando cuando se presentan. A lo que me refiero es lo siguiente: se encuentra en el área jurídica de la alcaldía una solicitud de bando para el área de seguridad que tenemos, según nos enteramos nosotros, de fecha 19 de febrero del 2021. ¿Sí? Dado el proceso que se sigue, nosotros lo que queremos hacer hincapié es que tengamos la respuesta en tiempo y forma, licenciado Pastrana, para que podamos, como consejo, hacer la discusión correspondiente y en su momento la autorización respectiva. Con esto, dada la situación de momentos y tiempos, no permitir que esto vuelva a suceder, ¿sí? Y podamos decidir en una forma, pues, actual lo que se va a implantar. Entonces, es,
Es mi comentario y agradezco también el haber tomado nota referente a esto, licenciado Pastrana. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el licenciado Pastrana, de favor. Gracias. Sí, concejales, con su permiso. Respeto los puntos de vista de los concejales, sin embargo, quiero volverles a reiterar que eso no obedece a una razón de carácter político, sino fue materia de un análisis que se hizo una vez que fue publicado el bando. La aprobación correspondió a las circunstancias de agosto, donde, vuelvo a reiterar, teníamos aproximadamente 9 pueblos en rojo, con un alto índice de mortalidad. Tal vez para ese momento hubiese sido correcto, pero hay también algunas otras situaciones, básicamente lo que se respecta a las sanciones, que estamos nosotros rebasando las facultades que tenemos, porque no es una sanción que pudiéramos nosotros establecer como consejo. Y si hicimos la revisión y determinamos que contrariaba de alguna forma todo este espíritu que ha venido orientando los acuerdos que se emiten cada semana, nuestra obligación y la obligación de la Dirección General Jurídica y de Gobierno a mi cargo era dejarlo sin efecto. Y así lo hicimos. Si hay inconsistencias, vamos a hacerlas señalar. Tenemos el nuevo bando que va a ser objeto de una revisión minuciosa, sujetándonos a todos los términos establecidos en la Ley Orgánica de Alcaldías, capítulo primero, artículo 105. 105 y 106. 105 y 6, que establece de manera muy puntual toda la tramitología para la aprobación de los bandos. ¿Qué debe quedar de experiencia de esta situación? Una comunicación mucho más estrecha entre las diferentes áreas de la alcaldía con el consejo, para que estos errores no vuelvan a suceder de ninguna manera. Y que cualquier bando que se apruebe en lo futuro sea, no contravenga ninguna disputa, ninguna ley, no contravenga ningún principio que oriente este gobierno. Y no vamos a, y lo reitero, si vemos que hay un error, nuestra obligación como gobierno responsable es dar marcha atrás. Esto no implica una cuestión que nosotros tengamos que negar o ocultar. Somos un gobierno responsable. Y en ese sentido, si hay algo que no se ajuste a estos principios, nuestra obligación es dejarlo sin efecto. Somos una ciudad de derechos, está establecido en nuestra Constitución de la Ciudad de México y tenemos que ser consecuentes con ello, y lo estamos siendo. Respeto la posición en el sentido de que les parece una decisión de carácter político, no voy a entrar a discutir sus posiciones, son posiciones que ustedes sostienen y están en su derecho de hacerlo. Pero nosotros tenemos razones de carácter legal, de congruencia con los principios que orientan este gobierno, que es un gobierno distinto a los gobiernos muy anteriores, y vamos a seguir siendo congruentes con estos principios. La Dirección General a mi cargo asume la responsabilidad de esto, y se lo estoy señalando tal como fueron las cosas, a ustedes y a los ciudadanos que escuchan esta sesión. Gracias, licenciado Francisco Pastrana. Tiene el uso de la voz la concejal Nitzia Rosas. Hola. Escuchando los argumentos del director, bueno, primero, usted no es el que firma la cancelación de este bando. Lo firma en el considerando José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco, así usted asuma la responsabilidad. Le repito,
que el que lo firma es el alcalde y el alcalde es integrante de este consejo. Dos, de lo que sí podría tener responsabilidad es de que no revisó en su momento bien el bando y de que no tiene un sustento jurídico, porque me gustaría que me sustentara jurídicamente el análisis que hizo, del que está hablando, del que hace referencia, y sobre todo el análisis jurídico, no político, de el espíritu de los acuerdos oficiales que se han emitido por parte del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, que es la razón por la que señala el considerando la cancelación de este bando, y como le dijimos en su momento, no es un bando exclusivo de la Ciudad de México, íbamos a hacer la innovación en la Ciudad de México respetando y salvaguardando la salud de todos los xochimilcas, porque créame, no sé, tal vez usted no va al mercado, no va a lugares muy concurridos, pero los que sí vamos, vemos con preocupación que no todos usan el cubrebocas. Y como le repetía, las políticas públicas son precisamente para las personas que son prioritarias, que son los más pobres. La manera de evitar un semáforo rojo es que todos nos cuidemos. Y eso no va más allá de congruencia o de ciertas consideraciones políticas que ahorita me acaba de mencionar. Son consideraciones que señala la OMS. Cuidarnos entre nosotros va a seguir la vida económica de un país y sobre todo de Xochimilco, que está tan golpeado económicamente por esta crisis de la pandemia, que estuvo tan mal manejada desde el principio por su área y se le señaló constantemente. Nunca pusieron medidas sanitarias desde el 20 de marzo, que lo señalé y se lo señalé de forma reiterada, director, y se lo señalé de forma reiterada al alcalde. Desde el 20 de marzo nunca hubo medidas sanitarias en la alcaldía. Esta era una salida por parte del consejo para que todos los xochimilcas estuviéramos protegidos y para que todos pudiéramos salvaguardar nuestra integridad y que pudiera seguir la actividad económica en esta alcaldía. Otra cosa, quedo a su respuesta, director. ¿Tenemos alguna otra intervención? Le pediríamos al licenciado Pastrana nos envíe su mensaje, por favor. En el artículo tercero de... Estoy solicitando el uso de la palabra, presidente. Sí, perdón, licenciado Pastrana, perdón. No escuchamos al licenciado concejal Luis Eguía. Le estoy pidiendo el uso de la palabra. No sé si me la pueda dar. ¿Me pueden dar el uso de la palabra? Concejal, adelante. Gracias. Mire, licenciado Pastrana, difiero completamente de toda su argumentación en virtud de que, primer punto, manifiesta que es a destiempo, que ya este bando no está en tiempo, que eran diferentes las condiciones. Si son diferentes las condiciones, ¿por qué siguen clausurando los establecimientos mercantiles cuando no llevan el uso del cubrebocas? Si ya es a destiempo, ya no estamos en este tiempo, entonces cualquier ciudadano podría entrar sin el uso de los cubrebocas. Y no es así. Entonces, está en pleno uso, porque si usted leyó el bando era para aplicarse en transporte público, en edificios públicos, en lugares, centros comerciales. Entonces, es perfectamente válido y no ha sido desfasado porque seguimos en la misma pandemia. Entonces, ahí nos están mintiendo completamente con su aseveración. En cuanto a lo jurídico, tratan de aventarle la cuestión jurídica al consejo. El consejo hace un análisis, se aprueba. Después pasa por su área para mandarse a gobierno central, a la consejería jurídica. La consejería jurídica hace otro análisis para poderse publicar en la Gaceta Oficial. Si el
bando estuviera o tuviera alguna cuestión que no fuera jurídicamente aceptable, cualquiera de las dos instancias, tanto su instancia como la consejería jurídica, no lo hubiera publicado y el bando se publicó. Es por esta razón que manifestamos que es una cuestión política y no jurídica. Y sí me gustaría que me fundamentara porque es jurídica. Y si fue jurídica, pues entonces desde su dirección general, que lo revisa todos los bandos que posterior que aprueba el consejo, son revisados por la dirección jurídica antes de mandarse al gobierno central, a la consejería jurídica. Entonces, sí es importante que se quede claro y que la ciudadanía tenga claro que esto es una situación política. Es cuanto, presidente. Gracias, concejal Leguía. ¿Algún otro comentario antes de ceder la voz al licenciado Pastrana? Concejales. Concejal Jorge, adelante. ¿O alguna otro concejal va a intervenir? El concejal Eros. A ver. Gracias. Si bien tiene toda la razón el licenciado Francisco Pastrana, que en su momento, cuando propusimos que se elaborara este bando, en efecto, en ese momento la alcaldía tenía una gran cantidad de pueblos con contagio muy alto. Hoy ya bien el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y nuestra alcaldía han venido aplicando medidas sanitarias, se ha venido haciendo una vacunación a todos los adultos mayores en la primera fase, ya vamos a entrar a una segunda fase, lo cual ha reducido y está ayudando mucho a mitigar el COVID. Efectivamente, le doy la razón aquí al licenciado Francisco Pastrana, que hoy nuestra situación es muy diferente. Todas las personas que han sido vacunadas hoy están muy contentas. En lo personal estoy contento de que vayamos avanzando en una cuestión de salud para el beneficio de toda nuestra alcaldía. Si la cuestión jurídica no les satisface a los compañeros concejales, pues bien, hay un principio de derechos y de respeto fundamental a cada persona para que pueda utilizar el cubrebocas. Nadie sabe si todos tienen para comprarse un cubrebocas, ¿verdad? El comercio el día de hoy está trabajando, la alcaldía hoy, a través de verificación administrativa, está invitando y poniendo calcomanías de que se debe de utilizar el cubrebocas. Se ha difundido por redes sociales la utilización del cubrebocas. Yo creo que aquí deberíamos de revisar nuevamente el bando y poderlo republicar, pero ya con una medida menos que no haya tenga una sanción ante el juez cívico. Ha tenido a bien este gobierno el poder promover el comercio, el promover todas las actividades. Nuestra jefa de gobierno ha tenido a bien el poder promover con más libertad que la gente pueda tener su sustento día con día. Los programas que hoy promueve el gobierno federal también en apoyo a los que menos tienen es fundamental también para la reactivación económica. Licenciado Francisco Pastrana, de mi parte, y lo hablo de mi parte, estoy de acuerdo en que esta acción haya sido tomada, es cuanto. Gracias, concejal Jorge. Perdón, licenciado, tenemos sí, del concejal Eros. Adelante, concejal Eros. Gracias, concejal Simón.
Bienvenido, licenciado Pastrana. Si bien es cierto que aquí los compañeros se han manifestado una situación jurídica, creo que ahí en el tema que debemos de analizar es el cuarto transitorio donde fue lo de las sanciones. Hay veces que en este no depende de nosotros el juez cívico, ni tampoco poner sanciones económicas, porque todavía no tenemos las facultades como consejo. Eso lo tiene que legislar el Congreso local, y creo que ahí hay mucha experiencia de compañeros que están buscando y que han sido diputados. Esa es la experiencia que necesitamos de los servidores, y ahí es donde está el tema. Yo aquí creo que debería haberse regresado nada más al consejo antes de el tema de haberlo subido. En agosto, cuando se da el tema del COVID de este bando, que fue el 31 de agosto, más, creo que ahí se revisó antes, licenciado Pastrana, con su área, y creo que ahí quien estaba a cargo de la dirección de jurídico es quien debió haberlo revisado. Es quien lo debió haber revisado, es que se va el internet. Hoy yo creo que las acciones que se hayan llevado del COVID dentro, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, son parte fundamental en un problema mundial. Yo aquí lo único que le pido, y decía bien el concejal Simón, es cuando se vaya a llevar a cabo un bando, sí se cuiden todas las normas legales que se necesitan, que sí sea revisado primero por su área, como es y debería de ser, y después ya se pueda subir al consejo a la votación, o más bien a analizarlo y luego la votación. Y de ahí es lo que tendríamos que ir viendo. No pongo en tela de juicio lo que ustedes nos dicen. Usted tiene la facultad, y queda claro porque también la Constitución lo dice. Solamente es argumentarle a los compañeros o en qué artículos dice el tema en la ley orgánica y en la Constitución de la Ciudad de México, para que tengan a bien. Hoy, si bien es cierto, ha bajado el tema del COVID en Xochimilco. De hecho, ya se quitó una carpa porque ya no había gente donde se hacían las pruebas, ya no hay gente que iba ahí a esa carpa. Hoy se han hecho otras acciones. Lo único que pedimos es que cuando haya un tipo de acciones que el consejo haya votado, se le informe también en ese tema al consejo. Es cuanto, y gracias, licenciado. Gracias, concejaleros. A continuación damos el uso de la voz al licenciado Pastrana. Gracias, concejales. Ya no puede ser más, ¿eh? Gracias, concejales. Vuelvo a reiterar, la Ciudad de México se rige por una serie de principios que están establecidos en la Constitución. El respeto a la dignidad humana, la defensa del Estado democrático, y evidentemente dentro de esto de la defensa del Estado democrático, pues es la defensa del Estado de legalidad que existe. Del análisis que realizamos, resulta que nosotros no podemos establecer como consejo ese tipo de sanciones ni remisiones al juzgado cívico. Rebasa las facultades, porque hay ámbitos de actuación, hay ámbitos de competencia de cada una de las instancias de gobierno. El presidente del consejo lo es el alcalde, pero la responsabilidad de sus acciones y de los acuerdos es de todos los concejales. Y si nosotros tenemos que garantizar el respeto del Estado de Derecho, no podemos permitir que un error permanezca. Si existe un error, damos marcha atrás, y lo señalé con mucha claridad. Somos un gobierno responsable. Somos un gobierno diferente. Y si vemos que hay alguna situación que contraviene principios establecidos en nuestra Constitución local y en la Carta Magna, es nuestra obligación dejarlo sin efecto. Eso hicimos. Me parece que es un asunto que
desde mi punto de vista, está rebasado, puesto que las condiciones de pandemia actuales no son las que teníamos en agosto del año pasado. Pudiera no gustarles a algunos concejales esto, pero esta es la verdad. La atención que se dio redireccionando todos los esfuerzos, todos los recursos, tanto financieros como humanos, para atender la pandemia, es una cosa que quedó en evidencia frente a todos los ciudadanos. Trabajar con un 20% de personal de base, redireccionando recursos humanos y materiales para atenderlo, es un hecho evidente. Las condiciones actuales no son las que teníamos en el 2000, el año pasado en agosto, cuando se emitió el bando. Y si nosotros notamos la existencia de inconsistencias legales, vamos a dar marcha atrás como lo hicimos. Y eso no responde a una cuestión de carácter político, sino una cuestión de lógica. ¿Qué tendríamos que hacer en el futuro para que esto no vuelva a pasar? Revisar de manera puntual dentro del marco general a nivel constitucional y dentro de la nueva constitucionalidad que tenemos en la Ciudad de México, a detalle, y no quieren apresuramientos tratando de asumir facultades que están perfectamente definidas en la ley y que corresponden al Congreso. Como es la modificación o la pretensión de mandar al juzgado cívico a todo aquel infractor, podrá ser remitido al juzgado cívico o será acreedor a las sanciones administrativas correspondientes, como lo señalaba el artículo tercero. No es una cosa negativa que un gobierno reconozca los errores que se cometan y los revierta de manera inmediata. Eso habla precisamente de responsabilidad en el gobierno y no sostenerse como era antes en el sagrado principio de autoridad. Eso ya no opera en la actualidad y se tiene que hacer buenos gobiernos recurriendo a estos principios que orientan su actuación. Si no coincidimos, concejales, en los puntos de vista, pues es parte también de este nuevo Estado democrático. No vamos a coincidir en todas nuestras visiones del mundo. Incluso tampoco vamos a coincidir en las diferentes formas en que se hace la política y en la forma en que se hacía en el pasado. Vamos a seguir respondiendo a las necesidades antes con el nuevo marco constitucional. Y en el futuro, no cometer ningún tipo de error para que estas cuestiones no nos hagan que destinemos tiempo cuando hay otras cuestiones que pues reclaman la atención tanto de la alcaldía como de los concejales. Eso es todo y muchas gracias. Agradecemos la participación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Xochimilco al licenciado Francisco Pastrana. Y estamos atentos como consejo para que en su momento el bando del Comité de Seguridad lo podamos nosotros discutir y aprobar con todos los pormenores que ya se mencionaron el día de hoy. Muchas gracias. Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como quinto punto del orden del día, participación de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Xochimilco. Está el ingeniero Cristóbal, concejal, presidente. Sí, solicitamos al ingeniero Cristóbal Noriega, arquitecto Noriega, tenga el uso de la voz. Concejal Simón. Perdón. Concejal Simón, interviene primero el concejal Eros como presidente de comisión. Perdón. De acuerdo, perdón, concejal Eros, le pediríamos al concejal Eros al hacer la presentación como presidente de la comisión. Gracias. Gracias, concejal Simón. Gracias, ingeniero Israel, secretario técnico. Bienvenido, ingeniero Cristóbal Noriega. En el día 28 de marzo del presente año, se aprobó en una reunión
o en una reunión del consejo, que se nos informara las obras que están llevando a cabo de inauguración en la alcaldía de Xochimilco, cuáles son, y que también solicitamos la información de la obra en la calle de Madero y de la obra del Metrobús en la avenida Muyuguarda. Mediante el oficio se lo hice a llegar a la licenciada Marta Eugenia Sánchez Membrillo, directora general de Obras y Desarrollo Urbano en la alcaldía de Xochimilco, y hoy está con nosotros bien el ingeniero Cristóbal, que es quien ha estado a cargo del área de obras durante este periodo de la alcaldía. Bienvenido, ingeniero, y adelante. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Gracias a todos los concejales, un gusto estar aquí con ustedes. Voy a hacer una exposición muy, muy rápida, muy sencilla, esperando obviar tiempos, de lo que hemos estado entregando a la comunidad. Son los trabajos que son del ejercicio inmediato anterior y que por los tiempos en que el alcalde de términos han ido entregando a la comunidad. Eso es lo que hemos estado haciendo. El día 9 de marzo empezamos entregando a las 13 horas en el pueblo de San Lucas Xochimanqui, la secundaria 180. Hicimos unas escaleras de emergencia, se dio mantenimiento eléctrico a las instalaciones, se pintaron algunas partes que estaban en malas condiciones de la escuela, pero sobre todo la parte importante de este contrato fue la construcción de unas escaleras de emergencia del tercer al segundo nivel que no existían y que no permitían un desalojo rápido en caso de sismos de la escuela. Entregó, quedó muy bien la comunidad estudiantil, bueno, la comunidad escolar representada por los directores y profesores del plantel agradecieron mucho los trabajos que se hicieron en este lugar. Ese mismo día, a las 16 horas, se entregó la remodelación de los consultorios dentales y la zona donde está el cuerpo de rescate de la alcaldía. Ahí lo que se hizo fue adecuar espacios, crear algunos gabinetes, ya que no tenían, bueno, sí tenían lockers, pero ya se encontraban en un mal estado. Se creó una cocineta y demás para que el área de rescate estuviera en condiciones mejores. Y en lo que se refiere a los consultorios dentales, se crearon muebles de tabla roca para que los doctores tuvieran las instalaciones adecuadas para brindar un servicio de calidad. Eso es el día 9 de marzo. El día 10 de marzo, esta semana estuvo muy intensa, del 9 al 12, estuvo muy intenso el trajín de lo que se estuvo entregando. Entonces me voy a intentar ir un poquito rápido para no aburrirlos. El 10 de marzo a las 11 de la mañana se entregó los trabajos a la comunidad del que se realizaron en el Deportivo de Santiago Tuyehualco. Aquí lo que hicimos fue la construcción de un arcotecho que cubre la zona de las gradas que dan al extremo corto del frontis y que no existía. Esto brindó una condición diferente. Igual se rehabilitaron canalones y todas las demás instalaciones que tienen que ver con el agua pluvial. Se realizó trabajo de pintura. Y eso fue en general lo que se entregó a esta comunidad. Perdón, me estoy brincando los montos, disculpen ustedes. En el caso de las escaleras de emergencia y todos los trabajos eléctricos en San Lucas Xochimanqui, estamos hablando de alrededor de 2,200,000. En el caso de los consultorios dentales y el área de rescate de la alcaldía, fueron 650,000 pesos, números cerrados. En el caso de el Deportivo Tuyehualco, fue más o menos 1,000,000 pesos. Un poco más tarde, el día 11 de... Felipe, tu micrófono, por favor. Un poco más tarde, el día 10 de marzo, también a las 13 horas, se entregaron los trabajos en el Deportivo de Santiago Tuyehualco, ahí de Santiago Tuyehualco, de San Gregorio, discúlpenme. Ahí lo que se hizo fue una grada doble en el área de la cancha de básquetbol, y con techumbre incluida, se hicieron trabajos de balizamiento de toda la cancha, pintura en general. También hubo un agradecimiento importante de la comunidad deportiva de San Gregorio,
quedaron, que también creemos que un trabajo de calidad y la gente estuvo muy agradecida por lo que se estaba haciendo en su deportivo. Ese mismo día, el 10 de marzo, a las 4 de la tarde, en el CAM 41, entregamos los siguientes trabajos. Permítame un segundo, por favor. Fue la aplicación de pintura, el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, el cambio de luminarias, la impermeabilización, el cambio de la cancelería en aulas y la rehabilitación de las instalaciones sanitarias. Aquí se hizo un trabajo importante en este centro educativo. Igual es 1,400,000 los que se invirtieron en estos trabajos, más o menos, en números cerrados. Y también hubo muy buena aceptación por parte de la comunidad escolar por la que se hicieron estos trabajos. El día 11 de marzo se entregaron los trabajos del mercado de Santa Cruz a Calpisca. Estos trabajos se hacen en coordinación, bueno, con recursos de la Secretaría de Desarrollo Económico, la alcaldía. SEDECO entrega el 60% de los recursos y la alcaldía el 40%. Entonces, esto es un programa que se llama Acción Institucional para el Fomento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. Normalmente la alcaldía de Xochimilco procura participar en este tipo de trabajos, ya que es una manera de llegarnos un poco más de recursos y poder dar mayor atención a los mercados de la alcaldía, ya que en general presentan algún grado ya de deterioro que tiene que ser reparado. Entonces se van ahí trabajando. Este mercado, la principal línea de acción de esta acción institucional son la rehabilitación de instalaciones eléctricas, sobre todo, hidráulicas y sanitarias, ya después lo que las alcaldías determinemos, pero principalmente es la línea, los tres ejes rectores para estos trabajos. En este caso en particular, se rehabilitó toda la zona común de los pasillos, se pintó el mercado por dentro y por fuera, ya tenía una situación también grave de daño por el tiempo. Se colocó un letrero nuevo, quedó también bastante agradable la construcción y los locatarios quedaron muy, muy a gustos sobre los trabajos ahí ejecutados. A las 17:30 horas del mismo 11, nos trasladamos al mercado de ampliación San Marcos. Ahí también los trabajos predominantemente fueron eléctricos, se colocaron también instalaciones en locales, se les colocó una lámpara, un apagador, un centro de un break y un contacto. Y se pintó el mercado también por dentro y por fuera. Había ahí una falla en uno de los muros, se reparó, se colocó también un letrero nuevo y las condiciones en las cuales estos dos mercados se encuentran son totalmente diferentes. Son muy dignas al momento de cuando nosotros empezamos los trabajos. El día 12, entre las 10 y las 13 horas, se entregaron 4 cárcamos de bombeo que se encuentran en la zona central de aquí de la alcaldía Xochimilco, que es el cárcamo de Tenyoa, el cárcamo de Infiernito y el cárcamo de Bodoquepa. Toda esta zona es la de las partes más bajas que hay en la alcaldía. Es necesario tener estos equipos de bombeo para poder desalojar las aguas sanitarias de los domicilios. También, obviamente, en tiempo de lluvia se captan alguna cantidad importante de agua de lluvia, pero principalmente están diseñados para el bombeo de las aguas grises que se generan en toda esta zona. Los trabajos en general en estos tres cárcamos fue la rehabilitación total de los equipos. La mayor parte de estos equipos están automatizados, sin embargo, todos estos equipos electrónicos, debido a los años de uso, ya se encontraban fuera de operación. Se tenía que hacer todo el equipo, todo el manejo de manera manual, y pues la idea es que obviamente esto funcione de manera automática para que no estemos supeditados a la acción de personal. Y sobre todo en estos tiempos, algo que comentaba el licenciado Pastrana, es el 20%, estamos operando con el 20% de la plantilla que normalmente tiene la alcaldía, y en estos equipos automatizados, pues con eso quitamos el factor humano para que no haya este tipo de circunstancias. Se pintaron
se repararon los polipastos, que es el arnés que sirve para subir y bajar tuberías y demás. Se dio mantenimiento a todos los equipos de bombeo. Y igual se presentó una situación muy diferente en el manejo de los mismos, en las condiciones en las que estaban operando y en la atención que estaba dando a la zona, mejoró de manera muy importante, previniendo con ellos posibles fugas de drenaje que serían muy perjudiciales para la salud de ahí, todos los habitantes de esta zona. Bueno, esta es la primera semana, que fue la más movida. ¿Continúo con las dos siguientes semanas o gustarían que hiciéramos un corte aquí en este momento o continúo con la exposición? Ustedes me indican. Adelante, arquitecto, y daremos la opinión de los señores concejales al final, por favor. Ok, entonces continúo. La siguiente semana, el miércoles 17 de marzo, un poquito de antecedente, este año la alcaldía de Xochimilco está construyendo pozos de absorción, que son estructuras de infiltración de agua pluvial a los mantos freáticos, al subsuelo de la alcaldía. Es de todos sabidos que el 100% del suministro del agua potable que tiene la alcaldía es en base a pozos de extracción. Esto significa, aunque la alcaldía Xochimilco es autosuficiente en esta cuestión del agua potable, sí ha implicado que esta explotación merme cada año más lo que se está extrayendo, ¿no? Los pozos, si daban, por decir un número, 60 litros por segundo, de un año al otro empieza a bajar a 50, 30, dependiendo del pozo. Esta situación se tiene que ir revirtiendo con este tipo de construcciones. Estos pozos de absorción que se están construyendo, son sistemas, de hecho es una patente que tiene una empresa que estamos ocupando y que lo que permite es el agua se infiltre de manera profunda. Estamos haciendo perforaciones a un promedio de 60 metros en el subsuelo para que esta agua llegue directamente a los mantos acuíferos. Entonces se construyen unas rejillas en las cuales se capta el agua de lluvia, se infiltra a tres cámaras, la primera para que haga las veces de filtro, para que todos los sólidos importantes que existen se queden ahí, la siguiente tiene algunos carbonos, vamos a llamarlos, para que toda la materia fecal y demás se empiece a quedar en esas partes, y la tercera es donde se hace la filtración mayor, para que el agua que se esté inyectando, filtrando al subsuelo, de alguna manera sea lo más limpia posible. Estamos haciendo todas estas obras, insisto, somos la alcaldía pionera en este tipo de trabajos, en zonas donde estamos detectando que hay escurrimientos pluviales fuertes que pueden generar también algunos problemas de inundación, y entonces estamos atacando dos puntos importantes. El primero es la infiltración de agua de lluvia, que es muy importante para recargar los mantos acuíferos y que esta extracción que hacemos de agua del subsuelo no se agote, pueda seguir siendo sustentable. Y estamos eliminando, no de manera total, pero de una manera importante, con las inundaciones que se generan en estas zonas donde hay escurrimientos importantes de aguas pluviales. Bueno, esto, es la explicación técnica, intentando que no lo sea tanto, de qué estamos haciendo con los pozos de absorción. Entregamos dos pozos de absorción en el pueblo de Santa Cruz, Acalpisca, uno localizado en la calle 20 de Noviembre, que es ahí a un lado de la coordinación, y el otro en la calle 2 de Abril. En estos dos puntos se presentaban problemas graves de inundaciones y se construyeron ahí estos dos pozos de infiltración. Esto fue a las 10 y a las 11 de la mañana del día 17. El día
17 también a las 5 de la tarde en Ampliación San Marcos, entregamos la red nueva de drenaje, la sustitución de la red existente, en la zona que va a dar a prolongación División del Norte. De hecho, ahí se hizo hasta un aumento del diámetro del drenaje. Normalmente el drenaje sanitario de todos nuestros domicilios es de 30 centímetros, y para tener un desalojo mayor, en la calle de Huejote subimos a 38 y al final a 45 para que el desalojo fuera mayor y también se evitaran problemas de inundaciones en esta zona. Eso lo hicimos el día 17. Esta obra tuvo un costo de 5 millones de pesos. El día 18, a las 9 de la mañana, en el campamento de la Draga, se rehabilitó una esclusa que ya tiene algunos años que se construyó y que lo que permite es el paso de las canoas del lado del embarcadero Fernando Celada hacia la zona turística, perdón. Estas estaban ya operando de manera deficiente. Es una esclusa de entrada y una esclusa de salida, nada más estaba operando la esclusa de entrada y de manera ya deficiente, entonces se tuvieron que hay que reparar las compuertas, sellar, cambiar cables, reparar todo el equipo electromecánico, porque también trabaja con mucho equipo electromecánico, y esta esclusa, su finalidad principal es evitar la pérdida de niveles entre los canales, pero que permita el libre tránsito de las canoas, sean de productores o inclusive turísticas, ¿no? Esta obra tuvo un costo de 4 millones de pesos. Es recurso del presupuesto FAIS, recurso federal. Y el 18 a las 6:30 de la tarde se entregó la Casa de Bombos de San Luis Tlaxcaltemalco. Aquí hay que hacer también un poco de antecedente. La alcaldía, por instrucciones del alcalde José Carlos Acosta, instruyó desde el principio de la administración para que concursáramos y hiciéramos solicitud de recursos en el Programa Nacional de Reconstrucción del 2019, que se publicó, es un programa por instrucción presidencial, y que uno de los requisitos que pedía es que fueran inmuebles que no hubieran sido atendidos por ningún otro recurso como es el Fonden. En este caso nosotros hicimos la solicitud de 11 inmuebles, salimos beneficiados con 5 inmuebles, y uno de ellos es San Luis Tlaxcaltemalco, que es una casa de bombas del sistema hídrico que se tenía para el bombeo de las aguas de los manantiales de Xochimilco hasta la Ciudad de México, hasta la Condesa. Obviamente ya esta construcción es de los años... son dos casas de bombas, una de 1933, una chica, una casa de 1943 que es más grande, donde todavía están los equipos de bombeo, que son equipos que en un momento se trajeron de Estados Unidos, de Filadelfia, son equipos muy impresionantes, y que en ese momento eso que se hacía aquí en México era punta de lanza. No había en ningún lugar del mundo una tecnología tan avanzada como la que existía en esos años para estos equipos. Obviamente son edificios que tienen más de 80 años de antigüedad y que han sido, por el tiempo y también por los sismos, dañados. Se hizo una restauración total, se entregaron, el recurso que nos entregaron, que fue de 5.750.000 pesos, se pudieron arreglar hasta inclusive una fuente que tiene inscrita su fecha el 7 de julio de 1932, estaba cayendo literalmente a pedazos, se reconstruyó, quedó excelente. Es un poco lo que se mencionó ese día. Se hizo un trabajo de restauración de primer nivel, inclusive estuvo la secretaria de Cultura Federal, estuvo la gente de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural en la entrega de estos trabajos, ya que se presentaron de muy buena calidad, y creo que la alcaldía tuvo ahí una situación importante de reconocimiento a lo que se está haciendo y a los recursos que se están aplicando. Se está preservando el patrimonio histórico del pueblo de Xochimilco, ya que esta parte es muy, muy importante en toda la historia hídrica de la alcaldía. El viernes 19 entregamos el Jardín de Niños Tláhuis. Permítame un segundo.
ahorita. Y los trabajos que ahí hicimos, fue la construcción de firmes en los patios, la construcción de una salida de emergencia, es un portón de 5 metros de largo, los trabajos de mantenimiento que incluyeron la aplicación de pintura, el mantenimiento eléctrico, los cambios de luminarias y la impermeabilización. Aquí el importe que se erogó fue 1.200.000 aproximadamente, fue un poco menos, pero eso fue lo que hicimos. Igual las instalaciones quedaron en muy buenas condiciones y también la comunidad escolar estuvo muy agradecida. A las 12 del día del viernes 19, entregamos el conector pluvial en la calle 5 de Mayo, esquina Río Antiguo, en Santiago Calcatlalpan. Esto estaba planeado como un pozo de absorción, sin embargo, en esa ubicación, el río de Santiago está muy cerca. Entonces, ahí lo que se determinó es hacer una conducción hacia este punto, hacia el río, y con ello evitamos hacer un gasto mayor. Vamos, ahí nos gastamos 400,000 pesos. Si hubiéramos hecho el pozo de absorción, hubiera sido más o menos 1,000,000 pesos. Entonces ahorramos 600,000 pesos y se está mandando directamente esa agua de lluvia al río Santiago. También es una situación importante para la recarga de los mantos acuíferos y de toda la zona canaria, ¿no? Porque sus ríos van a dar también una parte de los canales. Entonces, aquí se tuvo un ahorro importante. Y por último, el día viernes también, a las 18:30 horas, se hizo la entrega de la Plaza Quirino Mendoza en el pueblo de Santiago Tuyehualco. Esta plaza, si ustedes recuerdan, se caracterizaba por los desniveles que existían en la misma. De hecho, entre el punto más alto y el punto más bajo, existen casi 6 metros de desnivel. Y esto implicaba que había que subir y bajar escaleras, escalones largos, sí, pero que no permitían el desplazamiento tan fácil en la plaza. Se determinó hacer una plancha, obviamente inclinada por la orografía del terreno, pero una plancha que permitiera el libre acceso. Se construyó en 2 etapas, en la primera etapa con 4,5 millones en el ejercicio de 2019, y en la segunda etapa con 2,5 millones. Se construyó nuevamente toda la plancha, Ana, como lo menciono. Se construyó ecocreto, que permite la infiltración del agua de lluvias también a la zona, al subsuelo. Se rehabilitó el kiosco, que es histórico. Se construyeron nuevas jardineras, que ahora tienen unas bancas ahí incrustadas en las jardineras. Fueron un éxito desde que se construyeron, se han ocupado y es un punto de reunión muy importante de la comunidad. Se cambió y incluyó iluminación nueva, y creo que la plaza está muy, muy digna, se ve muy bonita, una percepción personal, pero en general son los comentarios que hemos recibido, y se dignificó muchísimo, muchísimo este espacio. Eso fue lo que entregamos entre la semana entre el 17 y el 19 de marzo. La última semana. El día 29 entregamos un pozo de absorción. Ya expliqué cuál es la metodología. ¿En qué consiste esta construcción? Fue en el pueblo de Nativitas, en la calle Juárez, esquina con camino a San Lorenzo. Aquí hubo una inversión de 980,000 pesos, 1,000,000 pesos en números cerrados. Y el día 29 a las 12 se entregó el jardín de niños Isaías Morones. No es cierto, mentira, ese fue el. Eso. A ver, permítame, aquí tengo un error. Sí, la primera que se entregó fue la Quilastri el día de ayer. Disculpen ustedes. No, sí, 29 fue, es que hoy es 31, ya, disculpen, un poquito ajetreados de trabajo, ya no sé en qué día estoy viviendo. Sí, se entregó el jardín de niñas Isaías Morones, hicimos aplicación de impermeabilización, de impermeabilizante, cambio de luminarias y algunas láminas de la techumbre que existen en la escuela. También quedó en condiciones muy dignas el plantel. Y ayer 30
entregamos la primaria Gilastri, que fue la aplicación de impermeabilizante, el cambio de puertas de aulas, la rehabilitación de la cisterna. Igual aquí en la inversión fue más o menos $1,000,000. También quedaron en condiciones muy dignas. Y por último, a las 4 de la tarde, estuvimos en el pueblo de San Luis de la Chaltemalco entregando una sustitución de red de agua potable en la calle Acueducto de Floricultura Tizoc. La Dirección General de Servicios Urbanos todos los años nos hace llegar sus requerimientos de construcción de agua potable y drenaje, que es en base a donde ellos detectan que las redes de agua potable ya presentan muchas fugas por su antigüedad. Normalmente todo este material es de asbesto, cemento, de ferro fundido, que ya su vida útil feneció hace muchísimo tiempo. Entonces, las alcaldías en general, no solamente Xochimilco en general, tienen un programa para ir sustituyendo todas las redes de agua potable y de drenaje por las condiciones del grave daño que ya tienen debido a que su vida útil terminó. También la comunidad estuvo muy, muy contenta de todo lo que se entregó. Y bueno, pues es cuanto. Ha sido intensas estas 3 semanas el trabajo que se ha estado realizando. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier observación. Gracias, arquitecto. ¿Algún concejal desea hacer uso de la voz? Sí. Concejal María Elena. Concejal Nitzia. Gaby. Concejal Gaby. ¿Alguien más? Que no haya mencionado. Iniciamos con la concejal María Elena, por favor. Gracias, concejal presidente. Buenas tardes, arquitecto Cristóbal. Un gusto saludarle. Yo tengo algunas preguntas efectivamente que realizarle en relación a todas estas obras que se han venido entregando a últimas fechas aquí en nuestra alcaldía. Bueno, en primera instancia sí me gustaría que toda esta información se hiciera llegar por escrito, ya que pues no tenemos absolutamente nada de información. El presidente de la comisión Neros ya estaba trabajando en ese tema, pero bueno, sí me gustaría que se nos hiciera llegar toda esta información a la brevedad posible. Vuelvo a reiterar, no tenemos ninguna información sobre todas estas obras que se están entregando. Así también los vecinos, locatarios y transeúntes de nuestra alcaldía nos preguntan si se tiene alguna fecha estimada de la entrega del corredor de la calle de Madero. Entonces, sí nos gustaría que nos comentaran si ya tienen alguna fecha. Efectivamente, se está haciendo el trabajo. También en la calle de Violeta, pues todos los días comentan que ya por esta obra, efectivamente, pues la vialidad es, pues ya se tardan muchísimo en pasar, en este caso, los coches sobre esa vialidad, por esta calle que es Violeta en particular. ¿Es cuánto? Gracias, concejal. Adelante, concejal Nitzia. Gracias, arquitecto Cristóbal, es un gusto tenerlo por aquí. Mire, uno de los motivos por lo que está rindiendo un informe acerca de las obras es porque pues el presupuesto se aprobó a ciegas, no tenemos idea de lo que se está ejerciendo en obras, nunca se nos dio esa información, pero desafortunadamente se aprobó, y bueno, pues tristemente debido a ello, pedí la comparecencia de las obras porque pues no sé qué gastos se está llevando en su área o qué actividad se está llevando en su área. Sé que eso no es responsabilidad de usted, pero es por ello que pedí la comparecencia de las obras. Un favorzote, arquitecto, si me puede mandar el proyecto, los proyectos ejecutivos de las obras, porque pues tristemente le digo, no tenemos información de nada. Aunque yo voté en contra, tristemente se aprobó el presupuesto. Así que pues no tenemos información de nada. Pedirle el proyecto ejecutivo, por favor,
y de las obras y pues la mayor información que nos pueda mandar, porque todavía seguimos en espera del gasto que tiene esa alcaldía en todas las áreas, porque no nos han mandado esa información. Y ya estamos en enero, febrero, marzo, casi abril, y pues no tenemos esa información. Y una de las facultades más importantes del Consejo, pues es la aprobación del presupuesto, y que, pues tristemente, esta vez se le quedó mal a la ciudadanía. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, concejal Nitzia. Le damos el uso de la voz a la concejal Gaby. Gracias, concejal presidente. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en redes sociales. Buenas tardes, arquitecto Cristóbal. Mi solicitud va encaminada igual a saber qué pasa con las obras, pero más allá de también saber qué pasa y conocer los proyectos ejecutivos, me gustaría también que dentro de esta información pudiera verter los montos que está otorgando la alcaldía con gobierno federal o con algunas otras secretarías, ¿no? O sea, sí me gustaría saber en ese desglose de montos por parte de alcaldía, cuánto destinó, o si es FAIS, hace ratito comentó, o sea, todo digamos, todas las secretarías, o si es gobierno federal o gobierno Ciudad de México, que están participando en todas estas obras que se estuvieron entregando hace un par de semanas. ¿Es cuánto? Gracias, concejal Gaby. Le damos el uso de la voz al concejal Eros. Gracias, concejal Simón. Miren, ayer tuve la reunión con la directora, se le comentó el tema que necesitábamos el cierre de las obras, ellos me comentan que todavía no lo tienen, y que el presupuesto no es el que dicen que no, que se votó a ciegas, como dice la compañera, se votó bien, y este presupuesto es el de, bien lo dijo el ingeniero Cristóbal, es el del 2020. Esas son las obras 2020 con el presupuesto de ese ejercicio fiscal. Entonces, aquí yo le pedí a la directora que nos hagan llegar, que tengan todo el cierre presupuestal, igual una carpeta para la comparecencia, que recordemos que siempre nos han hecho llegar montos, no sé si pueden apagar sus audios por su teléfono. El concejal Felipe. Concejal Felipe, voy a apagar su micrófono. Lo cual, siempre nos han hecho una carta desglosándonos el proyecto, la suficiencia presupuestal y todo lo que conlleva este proyecto, como lo pide la licenciada, la concejal Nitzia. Ya se lo pedí, también obviamente no han cerrado, ustedes me pidieron que vinieran a informar, primero, las obras inauguradas, dos, nos faltan las dos obras que bien dicen ahorita, lo de Madero, y que yo ya también lo había comentado en mi participación, el tema del Metrobús, y yo nada más les comento a ustedes que sí se está haciendo el trabajo y el seguimiento. Ayer con la licenciada, ustedes saben que hubo cambios, hoy ya no está el arquitecto Víctor, entonces ayer fue el día que me reuní con ella para decirle que sí se nos mande en su momento, cuando tengan todo ya cerrado, la información que ustedes ya están pidiendo, o sea, ya se la pedí. ¿Es cuánto? Gracias. Sí, concejal Gaby. Bueno, en este sentido, para que no se haga un diálogo, propongo al concejal Eros que sesione su comisión y que nos pueda informar de todo lo que ya le comunicó el área. ¿Es cuánto? Gracias. Concejal Nitzia. Muchas gracias. Gracias. La palabra la uso por alusión personal para aclararle a la ciudadanía, para que nos escuche perfectamente, porque en repetidas ocasiones menciono que este presupuesto, que tristemente se aprobó a ciegas, es porque en repetidas ocasiones, como concejal y como una de las facultades más importantes y fundamentales para la ciudadanía, es darle a conocer y aprobar el dinero público, el dinero de sus impuestos que tiene en la alcaldía, a dónde va destinado. Esta es, creo que, la función más importante o lo único que prácticamente espera la ciudadanía de nosotros. Darle transparencia al recurso y a la administración que tiene esta alcaldía. Tristemente, esta información no se nos dio para aprobar el presupuesto.
y concejales votaron a favor de un presupuesto que no conocían. Y le estoy haciendo un señalamiento específico, ya que fue una alusión personal, no lo conocían y lo aprobaron a favor. Ni siquiera sabemos qué gasto tiene este año la alcaldía. No tenemos idea en qué dinero se va a invertir el dinero de la alcaldía. Y lo votó a favor usted, concejalero, sin saber exactamente en qué se gastaba. Así que le estoy diciendo muy sincera, muy honesta, muy directa. Es un insulto para la ciudadanía, es un insulto para las Xochimilcas, que por parte de este consejo, con el afán de levantar manos nada más, se apruebe un presupuesto que ni siquiera conocía. Estoy en espera de la réplica, si es alusión personal. Sí, concejal Enos, adelante. No quisiera que se haga diálogo. No, para mí no es alusión personal. No dijo, la verdad, yo lo tomo de quien viene, con todo respeto. Aquí es una cuestión más que nada que el presupuesto que usted está diciendo es el del 2020, es el que están pidiendo ahorita, no 2021. Ustedes me pidieron que vinieran a informar las obras que se hicieron, pero es el presupuesto 2020. Entonces, yo creo que lo han hecho el ingeniero. Yo sí les digo, usted me piden que sesione la comisión, apenas les estoy comentando ante toda la ciudadanía que ayer tuve una reunión con la directora en donde le pedí se nos informe el gasto perfecto de cada obra. Y estuvo el ingeniero Cristóbal. Entonces, yo creo que ahí no estamos diciendo que no se quiere dar, ni mucho menos, y le estamos pidiendo ahí, y ahí estuvo, vuelvo a repetirlo, el ingeniero Cristóbal, en su momento que nos hagan llegar en tiempo y forma también la información pertinente de todas las obras que se hicieron con el gasto del 2020. ¿Es cuánto? Gracias, concejaleros. Adelante, concejal Luis Felipe. Sí, gracias, presidente. Nada más para aclarar hechos. La situación que se solicitó la comparecencia del área de obras, y no era la comparecencia del área de obras, era más bien que el alcalde nos explicara qué obras se está entregando. Eso, para eso fue... Felipe, ¿puede apagar su equipo, por favor? ¿O bajarle? Sí, si le apago no se escucha, perdón. Es que estoy en el celular debido a que estaba en la oficina y no funcionó el internet de la oficina y tuve que venir a buscar un internet. Por eso me está sacando constantemente esta situación. Sí. Es que se distorsiona, gracias. Pero sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ahora sí. Ok. Le decía que era por aclaración de hechos. La situación que se solicitó fue para que presentara el alcalde un informe de las obras que está entregando. No se le pidió todas las obras del año anterior. Si bien es cierto, no se nos ha entregado el informe, ya estamos en el mes de marzo y todavía no han hecho cierre. Situación que eso es absurdo, debe de haber ya un cierre, si no, no estarían entregando. Entonces, esa carpeta ya debería estar en el consejo. Eso es lo que quería expresar. Y también una inconformidad, porque no se vale que el alcalde esté ahorita entregando obras en un canal paralelo, está la entrega de una obra cuando... aquí estamos sesionando en consejo y él es parte del consejo, tendría que estar sentado aquí dirigiendo esta sesión. ¿Es cuánto? Gracias, concejal Luis Felipe. ¿Algún otro comentario? Sí, le damos el uso de la voz al arquitecto Cristóbal. Gracias, no escuché la intervención del concejal Luis Felipe, discúlpeme. Sí. Entonces, no voy a poder contestar porque no supe qué me preguntó. Concejal Luis Felipe, ¿le puede repetir al arquitecto que dice no lo escuchó? En sí no era una
petición para él. Lo que no se vale es que se estén burlando de la situación. Creo que está hablando, yo no lo escucho, discúlpenme. Es una aclaración nada más, ingeniero, no era una pregunta. Ah, ok. Bueno, entonces empezaría a responder en todo caso. Bueno, antes que otra cosa, perdón, sí, efectivamente, nos pidieron también que hiciéramos las aclaraciones sobre dos obras más, que es el caso del corredor biocultural Madero y sobre la obra del Metrobús. En el caso del corredor biocultural Madero, es importante mencionar que esta obra realmente está a cargo, se está ejecutando con recursos de la Corenader. Sí se firmó un convenio entre la Corenader y la alcaldía de colaboración, en el cual la participación de la alcaldía fue el anteproyecto para esos trabajos que se están ejecutando, que ya se, de hecho, están casi concluidos, están al 99%. Pero realmente estos trabajos corresponden a la Corenader. Creo que ellos serían la instancia que tendría que hacer dar la información. Nosotros podríamos adelantarles que los trabajos están concluidos casi en su totalidad, estaremos a un 98-99%. Se están terminando detalles en estos días, pero no es una obra que esté con cargo a la alcaldía. Sí estamos siendo coadyuvantes y estamos ahí participando de manera indirecta. Pero no es responsabilidad propia de la alcaldía ni de esta Dirección General de Obras. En el caso del Metrobús, ustedes lo saben perfectamente que hubo cambios en la Dirección General de Obras. El arquitecto Víctor Olvera ya está en la Dirección de Protección Civil y él tenía la encomienda directa de hacer el seguimiento, él junto con la Dirección General de Servicios Urbanos, con Gustavo Arias. Y siendo bien sinceros, nosotros como Dirección General no tenemos el conocimiento de qué se está desarrollando en esa obra. El encargo de seguirle dando el seguimiento continúa con el arquitecto Víctor Olvera, y yo creo que lo conveniente para que les den una información fidedigna del seguimiento y de lo que está sucediendo en esa obra es que se le pudiera requerir al arquitecto. Aunque está ya en un área diferente a obras, él está todavía dando ese seguimiento, toda vez que es arquitecto lo puede hacer con toda el conocimiento de Y adicionalmente, como lo ha venido haciendo con anterioridad, yo creo que sería lo más conveniente. Eso sería lo que yo podría comentar en el caso de Metrobús. Bueno, concejal María Elena, claro que sí, estamos preparando la información para hacérsela llegar. Normalmente hemos dado toda la seriedad que se debe al consejo. En este caso en particular, ayer sí lo comentamos un poquito con el concejal Eros, de que las cargas de trabajo han estado muy fuertes con motivo de las entregas de obras. Adicionalmente tenemos otras circunstancias cuando ya se haga el seguimiento de todo lo que está haciendo esta dirección general, pues se mencionará, ¿no? Estamos intentando traer más recursos a la alcaldía. Y bueno, pero lo vamos a hacer llegar por escrito a la brevedad con toda la información que se tiene de manera puntual. Sobre la entrega de la calle Madero, la propuesta o lo que se está mencionando es que es el próximo sábado. Esta información es directamente del manejo de la Secretaría Particular de la Alcaldía, para que esté totalmente confirmada. Sin embargo, nosotros estamos trabajando, o bueno, se está proyectando hacer una entrega el día sábado 3 de en el caso de Violeta, que me indicaba la concejal que el tráfico estaba lento, el día de hoy está totalmente aperturada, ya se hizo el bacheo, ya no hay ningún problema de circulación al día de hoy. Aquí es entonces el caso. Bueno, concejal Nitzia, buenas tardes. Un gusto verla, como siempre. Por lo que se refiere a la que les hagamos llegar los proyectos ejecutivos, sí, con todo el gusto lo estamos integrando a la carpeta que se les va a hacer llegar. En algunos casos son proyectos ejecutivos, como es el caso de los postes de absorción. En otros casos son
proyectos de mantenimiento, que son plantas de conjunto, en donde especificamos con achurados de colores diferentes, qué son los trabajos que vamos a hacer en cada uno de los inmuebles. Y también con mucho gusto se lo podemos hacer llegar para que sepa cómo fue que se proyectó toda esta situación, ¿no? Todo se integrará en la carpeta que vamos a integrar, y con la mayor información que se tenga, sea técnica o no, o intentaremos que sea lo más desglosada posible, para mayor facilidad en el análisis y los comentarios que ustedes nos puedan hacer. La estaremos preparando, yo espero que la estemos entregando la semana entrante, por los días también que se atraviesan en Semana Santa, pero con muchísimo gusto y como siempre reiterarles, estamos totalmente a sus órdenes. En el momento que ustedes nos solicitan a través del concejal Eros, la información que se requiere la podremos presentar siempre, ¿no? Es información pública, está aperturada para todo el mundo. A lo mejor aquí sí vale la pena un poquito comentar, ¿no? Los presupuestos en obras, sobre todo, y sobre todo en el caso del 2020, ya venían etiquetados. O sea, el presupuesto, obviamente, ustedes tienen la responsabilidad de aprobarlo, pero la mayor parte vienen etiquetados, ¿no? Venía un recurso para mercados, el recurso FAIS, sí se puede destinar a un tipo diferentes de obras a las que normalmente hacemos. Sin embargo, como las alcaldías no tenemos recursos para el mantenimiento de escuelas, siempre una parte importante del FAIS, que es recurso de lo que era la Ceresol y Secretaría de Bienestar, se destina a las escuelas, porque si no, no tendríamos con qué darles mantenimiento. Y la otra parte se ocupa en agua potable y drenaje, por lo que yo había mencionado, ¿no? Que es una situación que se tiene que seguir atacando todos los años, independientemente de la administración que esté o del partido que pueda ser, se tiene que seguir atacando porque esta infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad en general, a su vida útil ha fenecido, estos trabajos no se pueden detener. Entonces, vamos, es por eso que se ocupan estos recursos en ese tipo de circunstancias. El Programa Nacional de Reconstrucción es recurso federal, baja SEDATU, Secretaría de Cultura Federal, alcaldías, y esto es un tipo concurso que hacemos, entramos con proyectos que presentamos nosotros como alcaldía, y ellos dictaminan cuáles son los inmuebles que pueden ser beneficiados de esos recursos, y una vez que lo aprueban nos informan a través de una publicación, se inicia todo el procedimiento de contratación. Vamos, esa información está más que clara, la tenemos también a su disposición, se las haremos llegar. Y en el caso de SEDECO, es un poquito lo que preguntaba también la concejal Gabriela Villanueva, discúlpeme, estoy adelantando. La participación es tal cual, 60 SEDECO, 40 las alcaldías. Es también un tipo concurso. Presentamos nuestros proyectos de intervención de los mercados diciendo qué y por qué lo vamos a hacer, la propuesta del monto de inversión, y ellos determinan el importe que nos hacen favor de entregar el 60 y nosotros aportamos el 40, ¿no? Entonces, este es el modo de operar de todos estos recursos. Toda esta información la estamos preparando para hacérsela llegar y con mucho gusto la tendríamos, esperando que esto sea a más tardar la semana entrante. Y si ustedes nos lo permiten, cualquier otra situación que sea requerida o que falte de información, pues con mucho gusto nos indican y nosotros se las podríamos proporcionar. Creo que con esto estaría respondiendo. Si hay alguna duda más, con mucho gusto estamos para contestarles. ¿Algún otro comentario por parte de los compañeros concejales? Disculpe, concejal, creo que ya todos utilizaron su intervención para que respetemos también a los demás invitados, de favor. Correcto. Yo nada más concluiría con lo siguiente, arquitecto. Si le vamos a pedir la información que nos haga llegar al consejo, si es muy importante tener el conocimiento para cumplir con la función del consejo. La misma que usted como conoce es la de evaluación y supervisión. Necesitamos nosotros elementos para poder accionar en ese aspecto. ¿Sí? Yo le pondría, por ejemplo, dos nada más detalles que mencionó en el caso de Ampliación San Marcos, en la inauguración, donde tenemos, según entrevistas ahí a los locatarios, tenía 20 años que no tenía mantenimiento. Sí, yo conozco y también desconozco a la vez
la situación de acción, pero sí le pediríamos de favor que tengamos esa comunicación para saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? El mismo caso lo podemos decir nosotros en el Deportivo Xochimilco, que el Deportivo Xochimilco requiere de un proyecto completo de rehabilitación, que me imagino ya ustedes ya lo tienen contemplado. Yo podría mencionarle el gimnasio Torres Agún, ¿sí?, que se vino abajo casi casi por la situación del sismo del 2017 y se hace necesario cuanto antes su remodelación, ¿sí? En este caso, si nosotros sabemos si es un proyecto que está destinado a la cuestión federal o va a ser por ciertas situaciones, pues adelante, ¿no? Pero sí necesitamos conocerlo, es muy importante. Le agradeceríamos mucho la comunicación. Gracias. Ok, claro que sí. Bien, continuamos, solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como sexto punto del orden del día, acciones realizadas por la alcaldía de Xochimilco para mitigar los riesgos de contagio por COVID-19. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos el uso de la voz a la licenciada Rosaura Salas, quien nos presentará el panorama sanitario. Adelante. Buenas tardes a todos. Bien, como todos sabemos, estamos en la actualidad en semáforo naranja en la alcaldía. Permítame tantito. Como una de las principales acciones, se abrió el Centro Integral de Atención Psicoemocional, SIDAP. Esto es para dar atención de salud mental y emocional. Este espacio se encuentra ubicado en Gladiola 161, en el barrio de San Pedro. Estas atenciones son totalmente gratuitas y se pueden hacer de la siguiente forma: a través de una solicitud de Xochiwatt. El teléfono es el 5549-599409, o si acuden directamente al espacio que ya les había mencionado, que es en Gladiola 161, en el barrio de San Pedro. Estas son algunas imágenes del espacio con el que contamos actualmente, que fue recientemente remodelado, y los horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y los fines de semana de 8 de la mañana a 8 de la noche. El servicio es totalmente gratuito. También tenemos como revisión de medidas sanitarias, tenemos que hemos visitado 233 establecimientos, de los cuales hemos encontrado 3 que incumplieron con las medidas sanitarias, y estos fueron canalizados al área de jurídico para su debida intervención. Estas son algunas imágenes. También es importante mencionar que en lo que va de esta semana hemos realizado la suspensión de 4 fiestas clandestinas que se encontraban en la demarcación, ya que sabemos que ahorita no podemos hacer reuniones con demasiada gente. Sabemos que estamos en nuestra población como tal tiene una actividad religiosa en estos días. Estamos también revisando que se lleven las medidas de seguridad y por eso estamos presentes en las actividades que la iglesia está realizando, en todos los eventos que se están realizando. Bueno, pues también continuamos con la sanitización de espacios públicos y domicilios.
La solicitud de sanitización en domicilio se hace también a través de Xochihuatz. Y también nuestras brigadas están en lo que son las colonias y barrios de la demarcación. Hasta el momento llevamos 1,245 domicilios sanitizados, estos a través de la solicitud de Xochihuatz. En cuanto a atención prehospitalaria, por medio de Rescate Xochimilco hemos realizado 544 traslados de pacientes con COVID-19, los cuales son referidos y valorados en la carpa de triaje respiratorio. Este se encuentra en la explanada del Hospital Materno Infantil. Pues seguimos coadyuvando también de manera coordinada con el gobierno de la Ciudad de México en los macroquioscos de la salud. Por el momento solo tenemos dos macroquioscos, uno se encuentra en Santiago Tulyehualco y otro aquí en el centro de Xochimilco. Hasta el momento tenemos un acumulado de 16,443 pruebas PCR realizadas del 15 de julio al 30 de marzo. Este es el acumulado. Ahorita estamos realizando también pruebas rápidas. De igual forma, tenemos un acumulado de 40,233 pruebas rápidas realizadas en los macroquioscos, con casos positivos 7,631 acumulados. Y bueno, es importante mencionar que seguimos en semáforo naranja y que pues es importante no bajar la guardia. ¿Sería cuánto? Gracias, licenciada Rosaura Salas. Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como séptimo punto del orden del día, asuntos generales. ¿Algún concejal desea hacer uso de la voz? Sí, concejal Luis Felipe. Buenas tardes, concejal presidente. Si me permite usted, de la voz, coordinadora de asesores y planeación del desarrollo en representación del alcalde en Xochimilco, a efecto de escuchar algunas peticiones o pendientes que en el ejercicio de la labor tuviéramos por cumplimentar. Muchas gracias. Sí, adelante, le damos el uso de la voz. Concejal Luis Felipe. Ah, gracias, presidente. Le comentaba que necesitamos que se pueda mejorar el internet de las oficinas. No puede ser que no podamos hacer uso de él. Yo tuve demasiados problemas y hasta ahorita tengo, porque me está saque y saque donde tuve que venirme para poder estar presente en la sesión. Entonces sí es importante que se pueda corregir esta situación. Es cuanto, pues. Adelante, concejal Nitzia. Muchas gracias. De hecho, te iba a decir que mejor lo mandaba por escrito, ya que no había nadie en la alcaldía presente. Pero bueno, de todos modos lo voy a mandar por escrito, porque lo que me interesa es que el alcalde lo escuche y que sí debió de haber estado aquí, no inaugurando una obra ya que es presidente del consejo. Pero bueno, ya se lo mandaremos por escrito. Respecto al actuar constante de amenaza, amedrentamiento e intimidación por parte de servidores públicos de la alcaldía, en específico del área de gobierno, es inaudita. La nula empatía, la constante violación de derechos humanos,
sin apego al marco normativo de la administración pública de la alcaldía y aún más el código de ética que esta administración emitió, denota la incapacidad y desconocimiento total del quehacer público, y no solo por los actos del día de ayer que fueron muy difundidos, muchos se conocen. Los ciudadanos de forma reiterada lo señalan. Videos y fotografías donde se ven a funcionarios con o sin identificación que no les importa amenazar desde mujeres embarazadas hasta adultos mayores. Y es un acto reiterado que la ciudadanía se pregunta por qué el alcalde permite ese tipo de actos. Que quedan impunes y es en contra de nuestra gente productora y trabajadora de Xochimilco. Hago un llamado público para que la jefa de gobierno tome cartas en el asunto. Los xochimilcos no se pueden sentir amenazados por estos funcionarios públicos que pagamos con nuestros impuestos y que su única función sería servir con respeto a la ciudadanía. Esto se lo voy a mandar por escrito, porque me interesaba que lo escuchara el alcalde, pero está inaugurando una obra cuando es presidente de este consejo. También respecto a temas de reglamento, ya no pude contestarle al director Pastrana respecto al bando, pero escuché de verdad muchas inconsistencias, como que la gente no supiera o no le alcanzaría para comprar un cubrebocas, cuando hay una, y hago referencia, y es muy triste por parte de la Comisión de Jurídico, que no sabe que el Estado es el resguardado de la salud pública por el cuarto constitucional, y es quien debiera proporcionarnos en primera función cubrebocas para salvaguardar nuestra salud. También nunca nos aclaró su fundamento jurídico respecto al espíritu de los acuerdos oficiales que se han emitido por parte del Gobierno Federal de la Ciudad de México para la protección de la salud pública. Tampoco nunca lo aclaró. Y prácticamente nos dijo que sí se van a revisar los errores, pero entiendo que este bando se pasó por el área jurídica, el Consejo Jurídica de la Ciudad de México, y que aún así, por caprichos políticos, por no llevarle la contra a alguien que actuar de forma irresponsable por no ponerse un cubrebocas, pues no pasó este bando, que prácticamente era para salvaguardar la salud de todos los xochimilcas. También, respecto al tema de tomar las cosas de quien vienen, bueno, pues yo digo claramente que la salida del incompetente es no asumir su responsabilidad y compromiso para la ciudadanía. Y esto es respecto a la votación tan irresponsable por parte de algunos concejales de la aprobación del presupuesto de esta alcaldía que se votó a ciegas. Así que muchísimas gracias. Es cuanto. ¿Algún otro comentario de sus compañeros concejales? Sí, concejal Ángeles. ¿Verdad? Como les comentaba, en su momento la directora, antes de entrar a votación, porque veo que mucho lo menciona, nos presentó el presupuesto, ¿no? Digo, cada quien es respetable la decisión que tomó. Digo, si algunos se molestan, quizás es parte de, pero el presupuesto se conoce. Lo que les debo a lo mejor es volvérselos a entregar, no tengo ningún problema en entregar el presupuesto, que a lo mejor algunos no han podido revisar, ¿no? En cuanto, quisiera agradecerle que a la licenciada Yunen, que está aquí para escucharnos a los concejales, ¿no? Porque es parte de la alcaldía, ella es asesora, y mis respetos principalmente para la asesora que nos está escuchando el día de hoy, por si alguien de nosotros tiene alguna gestión o algo que para agilizar un poquito el asunto. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, concejal Ángeles. Sí, en estos momentos la licenciada Yunan Ortiz está tomando nota de los pormenores para las acciones correspondientes. ¿Algún otro comentario? Solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Como octavo punto del orden del día, solicitud de licencia ante el pleno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco y toma de protesta del suplente.
Adelante, concejal, presidente. Gracias, secretario. Con fecha lunes 29 de marzo del 2021, se recibió una carta firmada por el concejal Eros Jesús Rodríguez Sánchez y en apego al artículo 53, apartado A, numeral 8, 9 y 11, apartado C, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, capítulo 11, artículo 69, en su título 4, capítulo 1, artículos 81 y 82, y en su reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, título 3, capítulo 2, fracción 13, capítulo 1, título 13, artículo 129, capítulo 2, y artículo 131, fracción 2 y 7, donde solicita licencia temporal al cargo de concejal de la Alcaldía Xochimilco, misma que tomó protesta el 1 de octubre de 2018. Cedo la palabra al concejal Eros Rodríguez Sánchez. Gracias, concejal Simón. Ya presenté ahí mi solicitud. Estoy a virtud del consejo. Gracias. Adelante, concejal presidente. Se somete a votación. A continuación, se somete a votación del Pleno la solicitud de licencia temporal al cargo de concejal de la Alcaldía de Xochimilco del C. Eros Jesús Rodríguez Sánchez. Concejal María de los Ángeles Pelagio Flores, perdón. No se escucha. No escuchamos. A favor. Concejal Jorge Núñez Becerril. A favor. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Concejal Gaby, ¿no se encuentra? Tuvo problemas con su internet. Pero conexión. No. Se está conectando de nuevo la concejal Gaby. Continuamos. Concejal Ángel Delgadillo Labastida. A favor. Concejal Atenas Gallardo Galicia. A favor. Concejal Simón Sandoval Aguirre, a favor. Concejal Luis Felipe Guía Pérez. A favor. Concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez. A favor. ¿Ya está por ahí la concejal Gaby? No, pero falta la concejal María Elena. Sí. Concejal María Elena García Gallegos. A favor. ¿Alguien más nos falta? Parte de la concejal Gaby. Concejal Luis Felipe. Ya voté a favor. Ya votó a favor. Ya está. Gracias. ¿Se aprueba este concejal presidente? Correcto. Aprobado por las concejales la solicitud de licencia temporal a cargo de concejal de la Alcaldía de Xochimilco del C. Eros Jesús Rodríguez Sánchez. Ahora pasaremos a la toma de protesta del C. Marco Antonio Esparza Sánchez.
Ya está presente el compañero concejal suplente. Bien, de acuerdo con lo establecido en el título 13, capítulo 2, artículo 131, fracciones 4 y 7 del reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, respecto a las suplencias de las y los concejales, le tomaré protesta al concejal Marco Antonio Esparza Sánchez. ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco y desempeñar leal, patrióticamente el cargo de concejal a lo que el pueblo os ha concedido? Sí, protesto. Si así lo hicieres, que la patria os lo premie, si no, os lo demande. Muchas felicidades. Ahora cedo la palabra al concejal Marco Antonio Esparza Sánchez para que nos brinde, nos dirija unas palabras como nuevo integrante de este consejo. Buenas tardes, solo quiero informarles que aquí estamos a la orden para colaborar en el consejo. Bien, agotado el orden del día y no habiendo más intervenciones, si no tenemos alguna otra intervención, secretario técnico, solamente informaría a compañeras y compañeros concejales que el acta de la 25ª sesión ordinaria, así como la lista de asistencia de esta sesión, estarán a su disposición para firma y rúbrica en la oficina de la Secretaría Técnica. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15 horas con un minuto del día miércoles 31 de marzo 2021, doy por concluida la 26ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, gracias, consejo. ¿Comunicación?